Hola, buenas tardes. Estamos en la librería Alberti. Esta tarde tenemos la suerte, la inmensa suerte. Muchas gracias. Veo que ya os estáis conectando todos. Esta es una tarde especial. Tenemos la suerte de tener esta tarde aquí a Luis García Montero, que viene a presentar una presentación en domicilio, ¿no? Nos gustaría muchísimo que esta presentación con Javier Argüello, que tenemos aquí su nuevo libro, pudiera ser aquí en el espacio de la librería, en los encuentros en Alberti, pero bueno, mantenemos este contacto con los lectores desde el primer momento del confinamiento y por ahora seguimos teniendo cuidado porque, bueno, mejor nos mantenemos un poco a distancia. Es un libro estupendo, publicado recientemente por Literatura Random House. Javier Argüello es un escritor argentino que vive en Barcelona. Y ahora voy a ver si soy capaz de conectarme con él. Vamos a ver si podemos aquí con... Sí, aquí está. A ver, Literatura Random House. A ver si podemos... De momento, Javier no parece que no se ha conectado. Estamos esperándole. Pero podemos, si queréis, empezar a hablar a lo mejor del libro. Tengo aquí a Luis, no sé si quieres. Puedes acercarte aquí y hacemos una. Mientras. Aquí estamos. Un saludo, buenas tardes. La verdad es que gusto estar otra vez en este rincón de la librería Rafael Alberti. Espero que muy pronto podamos habitar otra vez con normalidad estas presentaciones que tantas veces nos han reunido a los amigos de la literatura y a los amigos de la vida en la librería Rafael Alberti. Vamos a presentar un libro que a mí me ha gustado mucho, un libro de Javier Argüello que se titula Ser Rojo. Pensó en mí la editorial y yo supongo que no hay que partirse mucho la cabeza porque pensó en mí la editorial para presentar este libro que se titula Ser Rojo. Sí, quiero hablar con Javier y comentarle algunas cosas. Yo espero que él se conecte pronto, me esté oyendo, porque me gustaría contar con él algunas de las cosas del libro. El libro recuerda la historia de sus padres y a mí me parece interesante que el cuento de la historia de sus padres se convierta también en una meditación sobre su propia vida, sobre su propia identidad y sobre su propia historia, porque no somos un conjunto de instantes que se olvidan, somos un relato, una vida que tiene herencias, que se va configurando y en ese sentido uno empieza a contar la juventud de sus padres y acaba meditando sobre su propia identidad. En el caso de Javier, pues esta meditación es muy interesante. Él es un escritor argentino que nació en Chile en 1972 y que ahora vive en Barcelona. En ese sentido, meditar sobre su identidad es meditar sobre la extranjería. Él cuando va a Chile, su familia y crece en Chile, pues es tratado como un argentino en Chile. Y cuando retorna a Argentina, pues es tratado como un chileno en Argentina. Y yo supongo que ahora en Barcelona, pues será tratado también de alguna manera que nos plantee el sentido de la extranjería y que nos plantea otras cosas, porque la extranjería no es simplemente una cuestión geográfica, es una cuestión de tiempo también. Los que tenemos cierta edad sabemos que un mundo nos hace, y como decía Baudelaire en Las Flores del Mal, el mundo después desaparece y nos deja solos. El mundo que nos hace se deshace.
y en ese sentido, pues muchas veces nos sentimos extranjeros en las flores del mal, el mundo del cuerpo está convencido de Veo que tiene un eco, no sé si vamos a ver si se me oye bien. La extranjería tiene que ver también con nuestro propio tiempo, cuando el mundo que nos hace nos deshace. Y en ese sentido, por ejemplo, los sueños de los padres de Javier, los sueños de una juventud que creyó en el comunismo, que participó en los congresos de las juventudes comunistas, por ejemplo, en Viena en 1959, que miró con mucha ilusión el futuro de la izquierda latinoamericana cuando Salvador Allende obtuvo la victoria democrática electoral en Chile, pues todo eso de pronto se deshace y también es una forma de extranjería. Extranjería del tiempo que nos ha hecho y nos deshace. No sé si es la voz de Javier. Me invitan y entro, pero entro negro. Sí. Bueno, la cámara no funciona, estoy probando en el ordenador. A ver qué pasa. Si no será solo de voz. Hola, sí, es Javier. Sí, una lástima. Es Javier, pero no conseguimos verle. Le escuchamos lejanamente, pero no conseguimos verle. Bueno, pues sigo yo hablando sobre esta novela suya que a mí me ha gustado mucho y que conecta el sentimiento de la extranjería geográfica con la propia identidad. Somos herederos, pero somos herederos de un mundo y de una realidad que nos hace, pero que después cambia y que muchas veces nos enfrenta a ese verso de Jaime Gil de Viedma cuando en un momento determinado dijo: este tiempo no es el mío, ¿no? De pronto hay esa sensación de extranjería ante los propios valores de un mundo que ha cambiado inevitablemente. Quiero decir que en el libro se nota mucho la calidad literaria de Javier Argüello. Hay en la narración un juego de voces habilidosamente utilizado, donde su propia voz reflexiva de pronto se convierte en la voz de su padre o en la voz de su madre, y ese juego de voces es también la plasmación en la escritura de la herencia. Bueno, como os he dicho, el libro cuenta la historia de sus padres. Sus padres son argentinos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Lola? Hola, Javier, no te vemos. No, lo sé, hay algún problema por el cual no sale mi imagen, así que si les parece, probamos aunque sea con la voz. Sí, vamos a probar con la voz. Es que estos misterios de la informática. ¿Nos escuchas bien, Javier? Los escucho perfectamente. Vale, bueno, yo llevo un ratito hablando de tu libro, de Ser Rojo, y estaba comentando de cómo todo el juego de la identidad, de la extranjería, del mundo que nos hace y luego se deshace, está muy bien plasmado en una escritura donde se utiliza el juego de las voces, el juego de tu voz que de pronto deja hueco para la voz de tu padre o para la voz de tu madre y va tejiendo un hilo narrativo que a mí me parece muy, muy logrado. Tiene como base el libro pues la vida de unos padres que se convierten en una reflexión sobre la propia identidad, ¿no? Porque el viaje en el que ellos establecen relación es un viaje a la Europa de los años 50, a un congreso de juventudes comunistas que se celebra en Viena en el 59. Pero ese viaje y esos recuerdos después se convierten también en el tejido de recuerdo personal de Javier, un viaje familiar donde se acerca al muro recién caído en Berlín y después un viaje a Rusia y cómo se mezclan las voces, se mezclan también literariamente los recuerdos del viaje. Otra
referencia que a mí me parece fundamental es la de Chile. Su padre, como sociólogo, va a Chile a trabajar, vive la ilusión democrática de una victoria socialista. La primera vez que el socialismo llega democráticamente al poder en Chile con Allende, y después viene el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Yo hablaba que la identidad que nos hace, pues se deshace también como los sueños, ¿no? Y en este caso la referencia de Chile a mí me parece muy importante, porque en 1973, con el golpe de Estado, en Chile, un país de tradición democrática, ocurrió no solo un sangriento golpe de Estado, sino que fue un cambio de época, y eso se ve muy claro en el libro. Algunos valores, algunas palabras que tenían que ver en las democracias, pues se derrumbaron, con el zafio comportamiento, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y creo que en Chile del 73 empezó a cuajar lo que después pudo concretarse con el pensamiento neoliberal y con la economía neoliberal, en la que volvió a imperar la ley del más fuerte, el negocio y la acumulación de dinero, y donde la democracia empezó a distanciarse de ese pacto, para mí fundamental, entre la libertad y la igualdad y la justicia. Y a partir de ahí, pues somos herederos también de nuestro propio fracaso y de los fracasos de un sueño, y tendemos que plantearnos, hay que renunciar, hay que darle la palabra a los que creen que la vida se mueve por egoísmo, o hay que apostar porque el egoísmo no puede ser la ruta del futuro, y por el derecho a seguir soñando en un mundo mejor, en un mundo más justo. Los que queremos seguir soñando en un mundo más justo, pues tenemos que ser precavidos. Ningún tipo de utopía puede justificar los crímenes que se cometieron en nombre de la igualdad y de la justicia. En la Europa estalinista, como tampoco se puede justificar en nombre de la democracia la complicidad por dictadores cruentos como Pinochet. Me interesa destacar que en el planteamiento literario de Javier, pues por una parte hay una necesidad de localizar su propia infancia, y una infancia como paisaje moral. Él cita al principio de su libro a Juan Marsé, que es un escritor que en distintos textos ha convertido la infancia en un paisaje moral. Bueno, él también tiene su paisaje moral construido con algunas referencias, pues con algunos acontecimientos, por ejemplo, en Maitencillo y en algunos lugares de Chile, donde se encontraba hueco para la decencia y la libertad en medio de la crueldad de Pinochet. Creo que a los lectores españoles nos interesa cómo la memoria de este escritor argentino que nació en Chile, que volvió a Argentina y que ahora vive en Barcelona, pues se teje también con algunos personajes de la historia contemporánea española. Uno de los de las víctimas, una de las personas víctimas de Pinochet fue Carmelo Soria, un español que se convirtió en una referencia para los que denunciamos la crueldad del golpe de Estado chileno. Y bueno, pues fue amigo de sus padres, él lo conoció de muy niño, pero cuenta historias que tienen que ver también con la libertad, con la rebeldía y con la inocencia, como por ejemplo la costumbre de cenar al revés, de empezar
por los postres de y acabar por los aperitivos. Uh-huh. Y bueno, también tiene que ver con la historia de España, pues el procesamiento de Pinochet, que se debió a una apuesta en unos momentos muy importante, por desgracia después olvidada por la justicia internacional, que representó el encausamiento que el juez Garzón hizo de Pinochet. Yo creo que la calidad literaria de Javier Argüello nos ayuda a comprender la importancia que tiene la literatura a la hora de recordar la historia, porque la historia se suele encerrar en fechas, en ideas establecidas y constantemente, como es propio de la literatura, aquí se mezcla la historia con la vida. Junto a las grandes fechas está el miedo, el insomnio, los sueños de la vida privada, de la vida de la gente, los sueños de Javier o los sueños de algún testimonio, las preocupaciones de algún testimonio que aparecen en su libro. Como se trata de una indagación sobre la identidad, sobre la extranjería y sobre el futuro, yo quisiera comentarle a Javier y decir que me gustan mucho sus preguntas. Que hay momentos en el libro donde la narración se detiene para preguntar. Cuando celebramos la caída del muro de Berlín, ¿qué estábamos celebrando? Y a partir de ahí una serie de preguntas que, al asumir la incertidumbre, nos enfrenta con nosotros mismos, ¿no? Hubo un momento de fracasos de sueños europeos donde grandes narradores como Tolstoy o como en la literatura española Benito Pérez Galdós se plantearon, frente al fracaso del pensamiento progresista y liberal que estaba generando pobrezas e injusticias, ¿qué alternativa se podía tener? Pues ellos inauguraron lo que se llamó el espiritualismo, por utilizar reflexiones de Tolstoy, en los sueños revolucionarios no se podían separar de la regeneración personal. En este sentido, en la tesitura de hoy, que es la tesitura del coronavirus también y de la incertidumbre, pues tenemos que plantearnos cómo nos preguntamos por el futuro. ¿Le vamos a dar la razón a los que dicen que todos los sueños fracasan, que tenemos que renunciar, que el único orden de la vida es el egoísmo, la ley del más fuerte, el mirar por lo mío? ¿O vamos a intentar reivindicar un mundo mejor, un mundo más justo, con la precaución de no volver a sacrificar ni la libertad ni la fraternidad en nombre de una utopía de igualdad falsificada? Bueno, yo creo que en este sentido es en el que mejor se entiende la última frase del libro, con la que yo me identifico mucho. El único camino vivible sigue siendo el de la rojedad. Bueno, yo soy un rojo precavido, muy consciente de los fracasos de mi tradición, pero quiero seguir soñando en un mundo más justo y mejor. Me siento heredero del sueño del padre y de la madre de Javier, y me siento identificado con la manera que ha tenido Javier de contárnoslo. Esto es lo que yo quería contarle a Javier y contarle a la gente que nos está siguiendo. Que nos está siguiendo muchísima gente. Muchísimas gracias a todos por conectaros otra tarde más a estos encuentros en Alberti en diferido. Como habéis podido ver, como siempre, un presentador de lujo, un gran poeta, un gran intelectual, para hablar de un libro fenomenal, un libro que recomendamos los dos, recomienda la librería Alberti, recomienda también Luis García Montero, Javier Argüello, Ser Rojo. No sé si Javier nos está escuchando y puede a lo mejor añadir algo a todo esto que ha dicho Luis, que desde luego ha hecho una presentación fantástica, ha mirado el libro por todas las facetas. Javier, no sé si estás ahí.
escuchándonos. Me parece que Javier era hoy su debut en las redes. Yo creo que lo volveremos a hacer otro día, sí, ¿no? Pero bueno, este directo se guarda en nuestro perfil de Instagram y también en el de Random House y en YouTube. Así que si hay alguna pregunta, siempre nos gusta poder conversar con todos vosotros. Como os decíamos al principio, nos gusta siempre mucho más que sea en este espacio de la librería poder responder a las preguntas. Si hay alguien que quiere consultar algo, que quiere preguntarle algo a Luis o algo sobre el libro de Javier Argüello, pues este es el momento, y si no, pues quedamos para otro rato. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, nada, yo creo que sirva esto para tener una cita pendiente con Javier aquí en una presentación con gente, con público, y después poder tomarnos una copa, una cerveza y poder hablar de un libro que, como digo, me parece un libro lleno de calidad literaria y que es una reivindicación de la capacidad que tiene la literatura para recordar el pasado, pero recordarlo no en las fechas, sino en lo que significa la historia como vida cotidiana y tejido de la gente. Pues aquí está, Ser Rojo, Javier Argüello, está disponible en nuestra web y también aquí en la librería. Ya tenemos abierta la librería con nuestro pequeño aforo, pero todo el mundo va entrando. Así que muchas gracias otra vez, Luis. Muchas gracias a Javier, que estará por ahí escuchándonos, espero. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues hasta la próxima, que va a ser dentro de poco. Consultad en nuestra web todos los horarios de las firmas que tenemos con... Viene Almudena Grandes el jueves, mañana viene Peridis, vendrá Marwan, Elvira Lindo también. En fin, estamos haciendo aquí una pequeña Feria del Libro, una especie de placebo de nuestra querida Feria del Libro. Así que, gracias a todos. Chao. 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 Ahora está.